bendiga en el nombre de Jesús. Aleluya. Nos gozamos en Dios porque Dios es bueno y porque para siempre es su misericordia. Aleluya. Para los que no nos conocen, mi nombre es Rafael Miguel. Aleluya. María Castro es mi nombre. Es un placer conocer a aleluya. Cada persona. Amén. Que se ha suscrito en este canal para la bendición y la gloria y la honra del Señor. Amén. Somos siervos de Jesucristo por su misericordia. Este es tu canal, Tiempo de Milagros, porque creemos fielmente que en el tiempo que estamos viviendo, Cristo Jesús, el Hijo de Dios, amén, sigue haciendo milagros. Creo, aleluya. Así es. Él no ha cambiado, Él es el mismo, ayer, hoy y por los siglos. Si está esperando un milagro de parte del Señor, espéralo porque llega tarde o temprano. Aleluya. Dios bendiga a cada hermano por allá, por México. Tenemos muchos suscriptores de México, muchos hermanos en Cristo de México. Dios les bendiga por allá, por Chile, por Ecuador, por Colombia, por El Salvador, Guatemala. Por, amén, por Nicaragua, por Panamá, por Brasil, Estados Unidos, amén, Puerto Rico, República Dominicana, el país de Cuba. También tenemos suscriptores de Cuba. Aleluya. Pasamos por aquí porque queremos dar una breve información. Pero antes de darles información, usted que está viendo este video, si no se ha suscrito al canal, por favor suscríbase. Métele like y comente y comparte. Amén. Así nos ayuda a seguir llegando a más personas. Amén. A nivel mundial. Escúchenos la bulla. Lo que pasa es que estamos en una autopista donde transitan muchos vehículos, alabado el Señor. Pero lo hacemos para edificación del pueblo del Señor. Amén. Así usted nos ayuda a seguir creciendo a través de su suscripción al canal. Cuando usted deja un comentario, le da al video, usted hace que YouTube promueva el contenido. Amén. Así que hacemos un mensaje positivo, un mensaje de edificación para la gloria y honra del Señor. En esta película que usted va a ver a continuación, esta película es basada en hechos reales. Amén. Cuando ven a ver, usted se sorprendió, perdón, por el título que dice Película Cristiana, Matrimonio Destruido. Le llamó mucho la atención. Esta historia que usted va a ver es algo que pasó aquí en nuestro pueblo, algo que sucedió. No fue algo que alguien se inventó por allá, no. Es algo real, algo que sucedió hace aproximadamente 12 a 13 años más o menos. Y es algo real y queremos dramatizar esa historia que sucedió aquí para edificar, para llevar un mensaje positivo. Si la sierva quiere decir algo. Amén, alabado sea el nombre del Señor. Ustedes saben que estamos aquí para llevar un mensaje positivo a aquellas personas que en verdad lo necesitan. Así es. Esa es una historia muy verídica. Se trata de un pastor que ya conocemos, alabado sea el nombre del Señor. Amén, aleluya. Y él nos contó su historia. Él es de aquí, de donde vivimos. Él nos contó su historia y es algo tan impactante, tan vivido, que esto no... nos llamó a la atención, esto rompe el alma. Esto lo estamos dramatizando, hermano. Amén. Pero en realidad, pasar esta historia en vida real es algo sorprendente, es algo desgarrador. Ver cómo Satanás destruye el matrimonio. Amén. Alabado sea el nombre del Señor. Así que si usted quiere ser parte de esta bendición, por favor, no se mueva. Amén. Quédese ahí, nos deja un comentario, nos dice qué tal le pareció la película, el contenido, el mensaje. Y como siempre decimos, todo lo hacemos para edificar, para llevar un mensaje positivo. Por favor, suscríbete al canal si no lo has hecho. Dios le bendiga y Dios le guarda mucho en el nombre de Jesús. Amén y amén. Por favor, disfruten. Bendiga, siervo. Amén, pastor, Dios le bendiga más. Estamos aquí, ya yo llegué, estoy aquí en la parada esperando. Amén, amén. Ok, en la parada. ¿Está bien? Yo voy para allá, sí, yo estoy cerca. Sí, hace unos minutos que llegué. Sí, unos cuantos minutos, como 7 minutos, 5 más o menos. Estamos aquí, ok. Que Dios me le bendiga también. Sí, a dos esquinas yo estoy. Usted está ahí ya.
Ok, pues está bien, siervo, está bien. Yo paso por allá en unos minutos. Yo estoy cerca. Amén, amén, amén. Yo iba para allá como quiera, amén. Pues está bien, lo voy a esperar. Sí, 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 está bien. Lo estaré esperando aquí. Ok. Está bien, ungido. Dios le bendiga. Espéreme ahí, voy para allá. 5, 6, 7 minutos. Tú allá, amén. Ok, amén. Ya usted sabe. Ya llegó el cielo. Pero, siervo. ¿Y entonces? Dios te bendiga, pastor. Amén. Unido. Estamos bien, pastor. Gracias, Dios. Estamos bien, todo bien. Gracias, gracias. Esperándolo aquí un momentico, pero gracias a Dios está usted aquí. Sí, yo va a hacer cosas grandes. Amén, amén, amén. Siervo, cuéntame cómo se siente. Estamos bien, pastor. Lo estábamos esperando de hora a hora. Mi esposa y yo hemos orado mucho, fuertemente, para que Dios lo use, para que el poder descienda, amén. Aleluya, varón. El barrio va a ver que de Dios sí, es el poder. Hay una palabra de parte del sí, Señor, sí, varón. Sí, sí, sí. Venga, vámonos. Vámonos, venga. Escúchame. Ok, va. 4, 3. Escúchame. Venga, venga. ¿Puedo usted? Permitido estar en una casita pequeña, usted ve, de sí, pero lo importante es tener donde meternos. Venga, así es, usted sabe, algo pequeño, pero donde hay cosas pequeñas, Dios hace cosas grandes. Así es, buena palabra, no se preocupe, no, varón, adiós. Es una bendición de parte de Dios. Sí, exactamente, pero venga, porque coloca mi esposa, la pastora. La pastora. Okay. Venga, venga para acá. Muy bien, siervo, venga, que siéntese aquí, sierva. Venga, que llegó el siervo ya. Amén, qué bueno. Amén, esa es mi esposa, la pastora. María, para servir. Vamos a sentarnos ahí. Siéntese ahí, siervo. Pues bien, una bendición. Usted sabe que no es fácil organizar campaña, pero tenemos más de un mes orando para que Dios haga la obra. Eso de Dios, ¿verdad? Y dígame, siervo, ¿cómo le fue en el viaje? Bien, bien, sierva, todo bien, gracias a Dios, en victoria. ¿Y el ministerio cómo va? Bien, bien, yo abriendo unas puertas, sierva, estamos predicando el evangelio del Señor y Dios sí, manifestándose terrible en Dios. Yo siempre veo mensajes sí, de usted, amén, poderoso. Sí, mire, primera vez que lo tenemos por aquí y yo sé que Dios hará cosas grandes. Claro. Porque hemos estado orando, como le decía ahorita, hemos estado clamando, ayunando para que Dios lo use. Y hay muchos pastores que quieren verlo, hay unos pastores que quieren verlo, que quieren también que usted vaya, quieren venir allí en la iglesia. Amén, amén, somos vasos del Señor. No, 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 usted vino aquí por 3 o 4 días, 3 días de campaña, no todavía se va, pero si usted tiene que quedarse aquí, usted ve, y ministrar unos cuantos días en la iglesia, eso es de Dios, nosotros aquí, usted es bienvenido. Amén, pastor, le agradezco sí, eso, pastor. Esto es como si fuera su casa. Siéntase en confianza, véase su habitación que está ahí. Amén, ahí amén. Está el baño, aquí está la habitación de mi esposa y yo. Nosotros tenemos 2 nenes, una hembra y un varón. Y Dios ha ido supliendo de la nada, Dios. Amén. Sí, ya mi esposa y yo tenemos 11 años de casado. Dios nos ha bendecido con 2 hijos. Qué bendición. Y yo sé que Dios hará cosas grandes porque. Amén. Nosotros hemos visto como Dios lo usa, esos videos. Sí, yo estaba orando la madrugada y el Señor me reveló, Dios va a glorificar fuerte en la campaña. ¿Qué era lo que es así? ¿Usted nunca había venido por esta zona? No, nunca. Me gustó el paisaje. Cuando venía con usted viendo todo eso y la playa que vi también, eso está excelente. De verdad que ese ministerio se va a expandir en esta zona. Amén. Dios lo va a poner a que crezca. Aleluya. En toda esta zona, de verdad que sí, que se le van a abrir puertas. Amén. Y ese nombre que
que le dicen el hebreo, de que yo soy el hebreo, ¿de dónde viene? Eso es bíblico. Eso es bíblico, el Señor, varón en el monte, el Señor me habló. Amén, sí, usted es muy conocido por esta zona, el hebreo. Incluso mucha gente, alguien me recomendó y me dijo que lo leyera porque Dios lo usa, usted ve. Y hemos estado orando y yo sé que Dios era cosa grande. Amén, Pastor, la gloria de Dios, varón. Sí. Pero eso buscando los secretos y Dios se manifiesta en los públicos. Sí, sí, eso sí. ¿Usted me entiende? Amén, varón, mire, aquí hay mucha gente idólatra. Ay, sí, así, así. Pero, brujo, mire, eso es tremendo. Como la gente está envuelta en el pecado, en la homosexualidad, mire, sí, en el alcohol. Sí, mire. Yo sé que usted es un hombre de Dios, ¿por qué hora? ¿Por qué la mañana? Usted va a sentir la influencia, la tremenda. Usted está orando, un peso, una malicia, varón. Aquí hay mucha gente atada. Mucha gente atada en el alcohol, en la prostitución, en el lesbianismo. Aquí hay mucho homosexual, hombre, 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 hombre. Esto está acabando aquí. Entonces, eso se ve, ¿cómo le explico? Regional y mundialmente. Donde quiera hay personas atadas, pero es más barrio. O sea, más municipio, más estado, sí, por el diablo. Mire, porque, esto está fuerte aquí. Pero vamos hablando de Dios, Dios va a romper toda esa cadena, sí, Dios se va a glorificar. Nombre, Dios no ha cubierto aquí, nos ha dado victoria grande. Amén. A la gloria de su nombre. Amén. Pero hemos peleado la buena batalla de la fe. Eso sí. Sometiéndonos al Señor, mire, sí, en ayuno, en oración, buscando su presencia. Amén. Para no desmayar. Sí, mire, sí, una pregunta. Usted no se ha casado todavía, ¿verdad? No, porque estamos solteros. He visto unas cuantas prédicas de usted por internet. Y nunca veo que usted presenta a su esposa, ni que usted habla que soy casado. ¿Usted? No, ni casado ni con compromiso, vea. Amén. Estamos orando del Señor, que cuando Dios hable, entonces usted sabe. Amén. Esperamos que el Dios. Ese es el siervo del Señor. Ese es Daniel. Daniel se llama. El profeta Daniel. Amén, profético bíblico. Hasta 4 años ya. Y... Para 4. Sí. Sí. Yo sé que Dios hará cosas grandes con ese niño. Amén. Sí. Tenemos tembrita. Ven, mami. Ven. Mira, ella Esther, ya era la. Hola Esther, nombre bíblico. La adoradora Esther, Dios, ella es vergonzosa, ¿verdad? Pero Dios va a cumplir su propósito en ella. ¿Te ve? Amén, amén. Entonces, amén. Así vamos a orar los niños. Mire, esta es una familia humilde, de bajo recursos, pero lo importante es siervo, que tenemos la gracia de Dios. Amén. Es lo importante, ¿verdad? Sí, tenemos la gracia. Aleluya. Sí. Sí, mi amor. Sí, papi, dame el celular de mamá. Ya usted sabe, entonces, cuéntame cómo usted ha aparecido. Bien, todo bien. Todo bien, todo súper, varón. Dirigido por el Señor, Dios guiándonos, amén, apartándonos del pecado, amén, de las tentaciones del diablo, y predicando el Evangelio de Cristo, la nueva por los cuatro vientos. Pues bien, ungido, estamos aquí para que el pueblo sea bendecido. Dios nos envió para acá, yo no sé cuál es el propósito. Y aquí tenemos 2 años establecidos, ¿te ves? Y la obra está creciendo, es terrible, Dios ha puesto la gracia. Pero yo sé que esta campaña, estos 3 días de campaña, algo Dios hará. Amén, amén, pastor. Le dije que Dios me confirmó mientras oraba. Antes, en la madrugada, antes de volver temprano para acá, Dios sí me confirmó, Dios se va a glorificar. Sí, porque amén, claro. Dios va a romper sí, cadenas, sí, los enfermos se levantarán, donde Cristo lo harán. Amén, amén, siervo. Mire, donde Cristo llegaba, algo marcaba. Algo sucedía. Amén. Amén, amén. Sí, ya usted sabe. Entonces, ella es mi esposa, la niña, el niño, y aquí está mi familia. Es como si fuera mi hermano en Cristo. Amén. Amén, amén. Ya usted sabe. Gracias, pastor. Gracias. Sí, usted es sí, muy sí, amable. Gracias, pastor. Yo le voy a preguntar unos cuantos pastores, pastoras, que quieren conocerlo, porque ellos dijeron que quieren que usted predique, aunque sea un día en su iglesia, que cada iglesia usted ve. Y lo importante es que usted lleve la palabra. Amén. Amén. Que el mensaje sea llevado, sea inyectado. Amén. Amén, varón. Usted sabía, sierva, que el mandato de la iglesia es ir. Cristo dijo, ir y predicar el evangelio. A todas criaturas. Entonces, el mandato de la iglesia no es estén, sino ir. Ese es el mandato de nosotros. Claro. Que vayamos y prediquemos el evangelio. Amén. Amén. Usted viene de otro pueblo de por allá. Pero eso es lo que Dios manda. Ir y predicar el evangelio. O sea, vaya. Y usted está cumpliendo con Dios. Amén. Usted vino. Como el Señor dijo, ir y predicar el evangelio. Amén. Déjese usar de Dios, siervo. Déjese usar de Dios. Aleluya. Si usted tiene que brincar, brinque. Si usted tiene que saltar, salte. Si tiene que tirarse en el piso, tírese en el piso. Si usted siente apiarse de la tarima, del altar alto, usted hace lo que el Espíritu Santo le dice. Porque lo importante es que haya liberación, que las almas sean libertadas, que pasen de muerte a vida. ¿Usted ve?
Pastor, usted sabe que usted le impactó con esa palabra que me está diciendo mi vida. Porque yo he ido a lugares a predicar y muchos pastores quieren como medirme, controlarme, aquí nosotros dejamos que el Espíritu Santo haga lo que quiera, cuando él quiera y con él quiera. Sí, es una bendición de parte de Dios. Sí, ¿verdad? Por eso deja su sea de Dios, siéntase en confianza. Si el Espíritu Santo le dice que ponga la mano, ponga la mano. Si el Espíritu Santo le dice que vaya allá, entre la multitud vaya. ¿Usted ve? Amén. O sea, que nosotros somos pastores que no nos metemos en eso, en cuanto al Espíritu Santo dejar que las personas actúen. ¿Usted ve? De parte de Dios, como lo acabé de decir, hay muchos pastores que no están controlando a uno, pero exacto. Gloria a Dios, lo que el Espíritu diga allí, eso se va a hacer. Amén. Así amén. Dios se glorifica más, Dios libera más, varón, Dios sana más. Amén. Y la gloria de Dios. Aleluya, gloria a Dios. Claro, pastor, una bendición. Gracias, pastor, por todo lo que usted me dio, gracias. Amén. Sí, sí, no hay problema, no hay problema, estamos para eso. Le voy a montar la habitación al profeta. Venga, ciego, por aquí. Lo va a preparar algo de comida. Aquí hay un escritorio, usted puede ver. Oye, more, pero mira, se ha revoltado el ministro. Bueno, pues el varón duerme así. Seguro está orando mucho anoche. Tú sabes que es una guerra fuerte aquí cuando viene a ver guerreando en la noche. Porque no se va a poder comer desayuno porque la comida casi está. Ya lo sabes, se va a estar el desayuno. Ay, Dios mío. Y dice así, es que lleve tanto. No, eso seguro orando. No. Bueno. Eso cuando vino a ver, porque llegó cansado ayer, que ese viaje tan lejos. Sí. Entonces, no, eso seguro mucha guerra en la madrugada, orando. Tú sabes que aquí hay muchos altares. Pero que se coma la comida, que ya casi está. Son casi las 12 del mediodía. Sí, pero si no se levantaba cuando vino a ver, fue porque llegó cansado de ese viaje. Sí, lo más probable también. Pero gloria a Dios. Buenos días, Dios le bendiga a todos. Amén, siervo. Venga para acá, venga, siéntese aquí, lo estoy esperando. ¿Cómo se siente? Estamos bien, varón. Y dígame entonces, ¿cómo está? ¿Todo bien? Todo bien, gracias al Señor. ¿Cómo amaneció, varón? Bien, bien, orando en el Señor, esta madrugada. Por eso me levanto un poco tarde. Como que la sábana, como que la aprovechó. No, varón, orando, de tener una guerra anoche, estaba orando de madrugada. Le guardamos el desayuno, pero ya la comida casi está, mejor ya que coma. Sí, sí, no se preocupe. Y entonces, ¿cómo pasó la noche? ¿Bien? Orando, varón, el Señor me levantó a las 3 de la mañana. Qué victoria. Yo estaba hablando conmigo, Dios va a glorificar, varón, en la campaña. Wow. Amén, qué bueno. Así que necesitamos gente de Dios como este hombre. Gente que arrece. Amén, amén. El diablo y los demonios, amando el Señor. Amén, sea así. Ya usted sabe, Seba, falta mucho para comer. No, son casi tan 5 minutos. A las 7 de la mañana, ayer el desayuno estaba encima de la mesa, pero yo pensé que iba a ser levantar temprano. Ya son las 11:30 de la mañana. No, no se preocupe, como le dije, estaba orándole al Señor, me levantó esta madrugada, pero no se preocupe, esperamos la comida. Y dígame, ¿está leyendo la palabra? Estamos leyendo aquí en Mateo 7:21, vea lo que dice. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que esté en los cielos. Muchas veces estamos confundidos, que creemos porque estemos en una iglesia
porque prediquemos, porque enseñemos, amén, porque llevemos la palabra, creemos que tenemos a Dios agarrado de mano. Y Cristo dice, Mateo 7:21, no todo el que me dice Señor, Señor, entraré en el reino de los cielos. Y mucha gente está confundido con eso. Amén. Entonces, siervo, yo sé que usted es un hombre de Dios. Yo no lo digo por usted, pero usted es un hombre, yo sé que usted es un hombre que ama a Dios, hombre de testimonio. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre, que esté en los cielos. Hay pastores que van a tener problemas con Dios. Hay evangelistas que en aquel día van a tener problemas con Dios. Hay misioneros, hay maestros, hay profetas. Hay diáconos que van a tener problemas con el tema. Así son palabras profundas. Mucha gente no lo entiende, pero es así. No tengo que diga Señor, Señor, al perderno de los cielos. Exactamente. Y hay que dejar todo lo malo, de apartarte del pecado y de la maldad. Exacto. Hay que tener muy bien en paz con el Señor. Sí, mi esposa y yo, la gloria de Dios, hemos tenido mucho conflicto, ustedes ven. Han llegado guerras, levantamientos, pero gracias a Dios estamos de pie. Ustedes ven. Amén. Han llegado procesos terribles. Usted no se puede imaginar, pero gracias a Dios estamos en pie. El niño se levantó temprano. El muchacho nosotros lo enseñamos, ven, papá. Nosotros lo enseñamos. Lo bendiga. Sí, le enseñó la victoria. Mire, sierva. Yo voy a comprar un refresco para comida, la voz del Señor. Amén. Pues ya casi está, para que no te bebe refresco, ¿verdad? Claro, claro. Estoy cocinando una vez, sí. Una vez ingeniero. Déjeme tomar, amén, eso de Dios. Un refresco ahí. ¿Con eso, verdad? Lo dejo con mi esposa. Está bien, está bien. ¿Y entonces, sierva, qué cocina? No le dije aquí un chin de berenjena, un chin de habichuela y arroz. Pues una bendición de parte del Señor. Claro que sí. Pues una bendición. Amén, sí. Y más de la mano de usted, que usted se le ve que cocina bueno. Amén, eso es Dios que pone la gracia. Amén. Sierva, el pastor tiene un privilegio. Amén. Que tenga una sirva así como usted. Amén, por eso es que hay que esperar el tiempo de Dios, varón. Usted se ve bien buena moza. Dios ha bendecido al pastor. Amén, varón, eso es Dios. Usted sabe que Dios lo que da, lo da bueno. Pero bien bueno que él lo da. Sí. Porque usted está, vea. Exacto. Esa comida huele rico. Usted se le ve que usted cocina delicioso. Sí, Dios ha puesto la gracia ahí. Con tal de agradar a Dios y a mi esposo para que coma bien, entenderlo bien. Sí, eso es así. Yo sé que esa comida va a quedar así mismo como usted está de buena. No, que va. Yo estoy loco por probar esa comida ya. 5 minutos, eso ya está casi. Esa comida va a quedar buena, buena, buena. Amén, para la gloria del Señor. Y deleite de cada uno de nosotros. Sí, dígame, ¿cuántos años usted tiene de casada con el pastor? Yo, 11 años, varón. ¿11 años? Sí. Imagínate que no te va a dejar. Sí. Una pela como usted. Así es, tenemos 11 años ahí en el matrimonio. Con lucha y guerra, por aquí estamos. Yo estoy loco que el Señor me mande una bendición, pero así como usted. Sí, Dios se lo va a mandar, usted verá que sí. Lo que Dios da, lo da bueno, si esperamos al tiempo de Él. Amén. Siga orando, siga orando, que Dios le va a mandar la suya. Sí, yo lo voy a estar orando al Señor para ver si Dios me bendice. Cuando viene a verte una casualidad que yo esté para acá de esta misión de parte del Señor. Cuando viene a verte un propósito del Señor. Claro que es un propósito, varón, porque las almas van a ser salvas, usted va a predicar el Evangelio. Siempre y cuando sea para predicar el Evangelio, es un propósito del Señor. Sí, es un propósito del Señor. Y más, ¿cómo huele esa comida? Y yo aquí con usted, a comer de la mano de usted. Claro, claro. Porque a usted se le nota, dame el olor y se le nota que usted cocina delicioso. Qué hombre se dura. ¿Por qué me dijo que iba a estar aquí? Hace rato, lo estoy esperando. Pastora. Hola, pastor. Dios le bendiga. Amén. Dios le bendiga. ¿Cómo más? Se encuentra? Estamos bendecidos y prosperando. ¿Y la familia? Bien. Aquí esperando a alguien que me dijo que lo esperaba, pero no llega. ¿Y usted por aquí? Cosa rara. No, y qué bueno que lo veo, porque quería ver si la ministra que tiene allá. ¿El ministro? Sí, el ministro. Va y me predica allá a la iglesia cuando terminen de hacer lo que
Sí, esta es la última noche de campaña. Ellos hay unos cuantos pastores también que hablaron conmigo, que quieren que él vaya el ministro de su iglesia. Okay, sabe. Lo que vamos a hacer es que vamos a preparar una pequeña agenda. Así una noche en su iglesia, una noche en la iglesia de Francisco, una iglesia en la pastora Juana, ¿usted ve? Sí, como le cuadre mejor. Que y coordinamos, no. Porque me dijeron que le gustó como Dios lo usa. Sí, muy buena predica. Terrible, también. Terrible, ¿usted sabe? Yo creo que fue Dios que envió ese hombre para acá. Así mismo. Porque mi esposa y yo estaban orando para que Dios abra puertas y que venga a ministrar a un hombre de Dios. Y hemos visto los resultados, cómo las almas han pasado, usted ve, y la gente han sido sanada. Y a los pies del Señor. Terrible, eso estaba yo comentando con una hermana de allá a la iglesia. Muy buena su prédica de él. Entonces, por eso yo quería ver si me veía con usted. Sí, ellos, usted me haga ese favor Sí, ellos han traído unos cuantos hermanos allá para que él le dé una palabra y ore, usted ve. Okay. Sí, cualquier cosa usted puede pasar por allá, que ese hombre es humilde. Usted me ve a mí, es como lo hubiera, un hombre humilde. Pues yo voy a pasar más tarde entonces para ver en qué coordinamos, en qué quedamos, a ver qué noche me va a tocar. Sí, yo le aviso cualquier cosa, pero si usted quiere pasar por allá, usted pasa. Ah, pues está bien. Sí, mire, si él, ese hombre es terrible, terrible. Él se quedó allí en la casa, con la sierva, con la esposa mía, usted ve. Yo salí a hacer una diligencia y no ha llegado la persona que estoy esperando. Pero mire, sierva, terrible, no hay problema, vamos a hablar de eso. Sí, yo más tarde voy a pasar entonces para ver en qué coordinamos, en qué quedamos. Exactamente. Pues déjeme retirarme, que el Señor le bendiga. Amén, usted sabe, Dios le bendiga más. Igual. Yo voy a hablar con él para que preparemos una pequeña agenda. Sí. ¿Usted ve? Está bien, usted me avisa, me deja saber. Ok, está bien. Dios le bendiga mucho. Amén. Wow, ese hombre terrible, como Dios ha puesto la gracia en ese hombre, ¿vale? Dios lo puso a mí terrible. Yo sé que Dios le va a abrir muchas puertas. Pero este hombre no llega, nos paga. Wow, ven a ver, mira. Mira lo que dice. Y escúcheme. Usted está en sus asuntos, yo sé. Diga, pastor. Ezequiel capítulo, se vea lo que dice. Vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, pon tu rostro hacia los montes de Israel y profetiza sobre ellos. Eso es terrible. Sí. Ese profeta terrible, el profeta Ezequiel, es un giro. Acuérdense que le toca ministrar hoy allá en el pastor Francisco. Amén, amén, varón. Claro, sí, sí, estamos listos para eso. Yo no veo bien embullado en el celular. Yo no sé lo que usted está haciendo, pero digo yo que se acuerde. Sí, sí, lo tenemos pendiente eso. Pastor, no me preocupe, no hay una palabra de parte del Señor. Pues bien, es así, profeta, como usted dice. Nada más hay que creerle a Dios, usted sabe. Sí. Usted se deja usar de Dios. Yo sé que usted nunca en su vida pensó que Dios lo iba a mover en esta magnitud, espiritualmente hablando. Dios me ha sorprendido, pastor. Yo he abierto muchas puertas en este lugar. La gloria sea de Dios. Amén, amén, así ha sentido el respaldo del Señor. Con libertad, con libertad. Amén, amén, así es. Poderoso, estamos llevando la luz nueva. Hay que seguir creyendo. Buenas tardes. Pero sierva. Yo vine a conocer el nuevo profeta que usted tiene aquí. Sierva, fíjate que usted se mete. Usted tenía mucho. Pedía y la cría. Va bien, gracias a Dios. Ahí visitando a los médicos para darle seguimiento, para ver si todo está bien. Sí, sí, sí. Amén, amén. Eso es importante. Hay que mantener. Usted sabe que, como es que usted con ese embarazo, es bueno siempre que esté en su cita, con su ginecólogo y toda la cosa. Sí, el profeta está por aquí, evidente. Pero mira, un hombre terrible, Dios. Manda un profeta para acá, la gloria del Señor. Amén. Sí. Eso está bien. Hay una palabra de parte del Señor para su vida. Dice el Señor que ahí viene un profeta de camino. Santo Dios, siento la presencia del Señor. Pastor, es varón. Es un profeta del Señor, es un ungido del Señor. Dios me lo ha revelado. Escuche, sirve. Aleluya, gloria a Dios. Mire cómo se mueve, pastor. Es un niño. Dios me revela en este momento que es un niño con un profeta y predicaré el evangelio por todas las naciones. Wow. Pero varón, ¿cómo que un profeta? Si la escenografía me dice a mí que es una niña hembra. Señor, me revela a mí en este momento, en este instante, que es varón. Dios está por arriba de los hombres. Amén. Dios me revela a mí que es un varón, pastor. Sierva, ¿usted le crea un aparato o le crea Dios del cielo?
No, a Dios, a Dios. ¿Usted va a contradecir la palabra, la profecía de Dios? No. Si el profeta le está hablando a usted, que es un profeta, que viene, que va a predicar en naciones, recibe la palabra. Pero usted dice que la sonografía, el médico le dice a usted que es una niña hembra. Sí. Pastor, Dios está por arriba de la ciencia humana. El Señor a mí me revela en este instante, en este momento, en esta hora, que es un varón. Un varón, y predicar el evangelio y por todas las naciones. Reciba la palabra. Wow, en el nombre de Dios. Cuando viene a ver como Juan el Bautista fue ungido desde el vientre de su madre. Así será ungido ese niño. Así es. Aleluya, gloria a Dios. Bueno, pastor. Si le está revelando usted también, usted está conectado con el Espíritu. Dios mío, es varón, pastor. Usted va a ver cuando yo dé a luz. Gloria a Dios, es verdad que la ciencia se equivoca, pero papá Dios nunca Dios se equivoca. Dios está arriba por los hombres, por los humanos. Santo, aleluya. Así que sirva, reciba la palabra de parte del Señor. En el nombre de Jesús, amén. Wow. Profeta del Señor, pastor. Wow. Yo siento a Dios que hay una presencia. Santo, aleluya, gloria al rey que vive. Dios mío, varón, Dios está en este lugar. Gloria a Dios. Esta casa está llena de la gloria. Sí, sí, pastor. Amén. Recíbala, que es un varón. Amén, amén. Sino la palabra no mía, no de los hombres, sino de parte de Dios. Gloria, del Dios papá. Altísimo. Amén. Amén, cielo, pues ya usted sabe, Dios le bendiga. Amén. Si usted viene a entrar en la palabra, la recibió ya. En el nombre de Jesús, amén. Vamos orando, varón, por ella. Sí, Dios tiene propósito con esa muchacha sí. También. Vamos a llevarle en oración, siervo, yo. Usted verá que esa cría con ningún tipo de problema van a ser. Porque fue marcada, fue seleccionada. Cuando viene a ver, usted esperando una niña y Dios diciendo en el cielo, el profeta. Van a las naciones, lo ungí, lo marqué, lo sellé, pues mi Espíritu Santo de Dios. Amén. Sí, ya usted sabe, yo le bendiga. Dios le bendiga más, varón. Pues nos vemos en el culto entonces, varón. Amén, sierva. Que pasen buenas tardes, gracias. Igual, igual. Déjese ver. Está bien. Ya usted sabe, yo le bendiga. Amén. Aleluya. ¿Qué tiene propósito? Sí, pastor. Hay que estar orando, pastor, por ella. Grande propósito. Sí, hay que estar orando para que te metan en el fuego del Señor. Dios le reveló a usted que es un profeta. Claro, pastor. Yo soy guiado por el Espíritu Santo. Yo soy guiado por Dios. Porque yo pensé que era niña, porque ella me había dicho cuando tenía como 2 meses que era niña, o 3 meses. Olvídese de los hombres. Si ella trajo algo del médico, Dios está por arriba de los médicos, de la ciencia humana. El Señor a mí me reveló en este momento que es un varón. Créalo, usted lo verá a sus ojos, van a palpar que es un varón. Wow. Es un profeta del Señor. Si el ginecólogo me dijo que era hembra y el profeta me está diciendo que es varón, yo voy a creer en la decisión de mi Señor. Bueno. Mira, sierva, yo le voy a decir algo. Espero que quede entre usted y yo, que usted no le diga nada al pastor. Amén. ¿Sabes? Usted es una mujer joven, que se ve bien. Y yo, pensando, yo necesito un hombre así como yo. Un hombre cariñoso, que la saque a pasear, que le dé amor, que le dé cariño. Porque usted es una mujer joven. ¿Usted me entiende? Porque desde que yo llegué a este lugar, yo me he dado cuenta que el esposo de usted es un aburrido. Pero no se sienta mal con lo que yo le estoy diciendo, usted sabe. Amén. Y que todo esto, lo que yo le he dicho aquí, que quede entre usted y yo. Porque ese esposo de usted es muy aburrido, yo porque no le da cariño, que usted coge para la cocina y él como que le da la espalda. Y yo estoy aquí tranquilo, tranquilo porque yo estoy aquí en casa ajena.
Pero yo ya yo usted le había atendido nítido, bien. Usted sabe, yo soy un hombre cariñoso. Yo le había sacado a pasear, comer helado por ahí. Y yo veo que el pastor es como medio aburrido, como así, con las carotas, usted sabe. Mire, sirve, no se me sienta mal, pero es la verdad lo que yo le digo. Usted es una mujer joven que se ve bien. Usted sabe, cuando viene a ver, Dios me trajo a este lugar, fue con un propósito. Que yo esté aquí con usted y que la conozca a usted. Porque usted se ve bien. Yo soy el hombre que usted se merece. El pastor es un hombre aburrido. Y usted lo sabe, lo que yo le estoy diciendo. Usted sabe, no para que usted se me sienta mal, o que vaya y le diga a él, le cuente a él, no. Usted me entiende, yo estoy diciendo eso a usted. Porque lo que yo veo, usted está desperdiciando su juventud. Y de que yo llegué aquí, de que yo la vi, la miré de arriba abajo. Y de ese momento usted me gustó. El hombre que usted se merece, ese soy yo. Yo estoy aquí por un propósito. Y Dios no va a unir a usted y a mí, es por un propósito de parte del Señor. Lo que yo le estoy diciendo viene de arriba. Eso es lo que yo he sentido decirle a usted. Usted me gusta, usted se ve bien, usted es una mujer elegante, no desperdicia su juventud, con ese aburrido. Usted tiene que estar conmigo, así, un hombre como yo, un hombre formado, un hombre en Dios, así formado, con un ministerio de parte del Señor. No con un aburrido, como ese pastor que usted tiene. Usted sabe, yo estoy aquí. Y yo vine aquí a este lugar, piénselo y medítelo. ¿Por qué yo vine a este lugar? Es para que yo las conozca a usted y usted me conozca a mí. Y eso es así. Dígame, ¿usted qué dice? Bueno, la verdad, es una realidad lo que usted dice. Mi esposo a veces me desatiende. Es muy religioso, tiene como demasiado tabú, se me he dado cuenta en el tiempo que tenemos. Y me gustaría así experimentar algo más, algo diferente, una nueva persona. Porque a veces quiero sentir algo diferente. Es una realidad así lo que usted dice. Mire, sierva, la verdad, cuando viene a ver, ese hombre en la cama es un flojo. Cuando viene a ver, no le pone la mano donde usted quiere que ahí se la ponga. Usted sabe. Y ahí se le nota por arriba que es un flojo. Ese hombre se le ve que es un flojo. Pero yo soy diferente. Tú sabes, porque hay gente que son religiosas, pero yo en la cama resuelvo, ya usted sabe. Usted no se imagina cómo yo resuelvo en la cama. Cuando yo estoy en mi placer y en mi cosa deliciosa, yo estoy ahí pendiente a lo mío y tocando todo lo que tengo que tocar. Porque hay gente que son fríos, que creen que todo es pecado, tú sabes. Creen que todo es pecado cuando están haciendo su delicioso. Yo no, yo soy diferente. Mire, yo tengo mucho tiempo solo orándole a Dios que Dios me mande una persona ideal. Tú sabes, una sierva. Cuando viene a ver, esa sierva es usted. Quizás yo estoy aquí, Dios me la puso usted en el camino. Cuando viene a ver, usted es la sierva ideal. ¿Usted me entiende? Bueno, yo no sé ni qué decir, pero yo lo voy a pensar, sí, porque está muy comprometedor la idea y la palabra. Yo lo voy a pensar, cualquier cosa yo le dejo saber. Sí, piénselo bien, sierva. Es lo que yo le estoy diciendo, es la realidad. Y mire, yo me voy a quedar aquí unos cuantos días. Usted sabe, piénselo bien, que yo voy a estar aquí unos cuantos días. Tienen que pensarlo bien, usted sabe. Y eso es entre usted y yo, entre usted y yo. Cualquier cosa, usted me avisa y me hace una señita, que yo voy a estar ahí esperando por usted. Usted nada más tiene que avisarme, dame un toque, usted sabe que yo soy para usted y usted es para mí. Está bien, varón, sí, yo lo voy a pensar. Cualquier cosa yo le hago saber. Yo voy a estar y usted me avisa. Bueno, pues seguimos hablando entonces. Okay. Está bien. Bueno, ya yo creo que esto está en mi mano. Ya sí. Mire, pastor. A mí me gusta esto para acá. Ah. Esto es tranquilo y se siente una paz. Hay una paz del Señor, me gusta, pastor. Mire, siervo, no todo lo que brille ahora. Deja que llegue el viernes, el sábado y el domingo, usted va a saber. ¿El teteo? Hoy es jueves, deja que llegue mañana. Esto es tranquilo de día, pero aquí le quedan las 7 y las 8 de la noche. La gente comienza con un guidero a tomar alcohol y toda esa vaina. Sí. Ahora eso sí que de dietro tranquilo. Sí, se nota, se ve la tranquilidad. Es así como usted dice. Esto de día, usted sabe, tranquilo, vea. Sí. Usted vea el viento, cómo se siente, todo. Usted sabe, pero mire, listo.
que hay mucho altar. El Señor reprenda al diablo. Sí. Hay que romper estos altares, varón, orándole, Señor. Yo sé que Dios le envió con algún propósito. Sí, estamos orando, pero vamos a orar a Dios fuertemente, varón. A veces yo siento esa influencia de todo lo que se mueve por aquí también. Pero tú sabes que Dios, cuando Dios respalda, Dios más fuerte que él, Dios va a romper estos altares. A mí me gusta la forma suya, como usted se comporta. Porque la Biblia dice que nosotros somos imitadores de Cristo. Y yo veo que usted es un hombre recto. Sí, varón, yo soy guiado por el Espíritu Santo y me mantengo mi cordura, ¿usted me entiende? Yo siempre ando con mi ética, varón. El Señor me tiene en mi posición, yo ando por mi línea, obedeciéndole al Señor. ¿Usted me entiende? Diciéndole al pecado que no, orándole a Dios para no entrar en tentación. Exactamente. Me encanta eso. Mira, líder. Dígame. En este tiempo, líder, la obra es bien difícil porque hay muchos cristianos que son ñoños. De cualquier cosa dejan de congregarse, de cualquier cosa se cambian de iglesia. ¿Usted ve? Y no es como un pecado, porque lo que es pecado la Biblia te lo dice. Exactamente. Pero una ñoñería terrible, líder. La gente vive brincando como rana. A mí se me han ido unos cuantos miembros, usted ve, yo le digo, si usted no se siente bien aquí en la iglesia, usted se puede ir. Pero donde quiera que usted vaya, vaya imperfección. Todas las iglesias tienen su lado negativo y su lado positivo. Usted ve, y mire, siervo, cortando un poco el tema, Dios ha puesto la gracia. Yo sé que Dios hará cosas grandes a través de usted para acá. Por algo Dios lo envió para acá. Amén, amén. Mi esposa y yo estamos agradecidos primeramente de Dios, luego de ustedes, que usted haya venido para acá. ¿Qué ve? Vengamos con una palabra de parte del Señor, varón. Yo estoy aquí porque fue el propósito del Señor. Dios me envió, yo vengo una palabra revelada de arriba, del Dios Altísimo, del gran yo soy, del primero y del último. Amén. No, y usted le nota que usted tiene un ministerio profético. La gloria de Dios, pastor. Sí. Y vamos orándole a Dios y buscando a Dios en los secretos, varón. Sí, yo sé que Dios anda conmigo, varón, y yo hay ángeles que andan conmigo, Dios está de nuestro lado. Y oremosle a Dios que Dios va a prosperar, varón. Amén. Todo es por el propósito del Señor, que se deja guía del Espíritu Santo, varón. Yo le voy a orar a Dios para que Dios le dé su compañera. Sí, varón. Porque Génesis 2:18 dice que no es bueno que el hombre esté solo. Amén, amén. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque la carne es débil, dice la Biblia. Yo le voy a orar a Dios, líder. Mire, ¿usted sabe por qué? Porque usted necesita una compañera. Usted necesita una hembra, humanamente hablando, una mujer que lo atienda. Porque acuérdese que la Biblia dice, miren, en Génesis 2:18, que no es bueno que el hombre esté solo. No es bueno. Así es. Y eso fue palabra de Jehová. Y Jehová dijo, no es bueno que el hombre esté solo. Y si el Dios del cielo lo dijo, es porque él sabe que el hombre necesita una compañera. Amén, amén. Mire, siervo, la Biblia dice que la carne es débil, pero usted necesita una mujer que lo atienda, una mujer que lo abrace, que lo caliente, una mujer que le cocine, que le planche, que le lave. ¿Usted ve? Y amén, así. Amén, amén, pastor, me alegro, ore por eso también, pastor, que yo estoy orando por eso, para que Dios me envíe a alguien, pero que sea la persona ideal, mandada por Dios. ¿Usted me entiende? Porque también no me quiero ajustar. Yo hay muchas siervas. Cuando yo ando predicando, usted sabe que me tiran el ojo, pero yo estoy esperando que Dios me envíe a esa persona. Amén. Sabe que somos guiados por el Espíritu. Exactamente. Cuando Dios habla, entonces yo, esa hembra va a llegar. Pero sigo orándole al Señor, que de verdad yo necesito esa hembra que esté al lado mío. Amén. Eso es de parte de Dios. Usted me acabó de decir, viene de parte del Señor. Sí, ciego, yo voy a orar al Señor para que Dios le envíe a su compañera. Usted necesita una mujer. Y es bueno que usted sea su compañera, ¿no? Sí, pastor, eso de parte de Dios. Dios le bendiga, pastor. Pastora, Dios mío. Dios le bendiga, pastor. Amén, amén, amén. Amén. Vamos a estar orando. Y yo sé que Dios hará cosas grandes a través del ministro. Pastora, tengo una palabra de parte del Señor para usted. El Señor, así dice el Señor, escucha lo que dice Dios, lo que Dios me ministró. Dios dice así, te abrirá puertas, te haré un manto del Señor sobre ti, sobre tu familia. Amén, amén. Amén. La prosperidad, veo la prosperidad de Dios, veo que la ventana se abre en la puerta. Aleluya, gloria a Dios. Amén. Prepárese, prepare la vasija, que veo como Dios llega la bendición en tu casa.
Amén. Aún porque ha sido sierva delante del Señor. El Señor dijo que estará contigo. Y veo ángeles que te darán a tu casa. Y la enfermedad no te atacará a tu familia, ni tus hijos, ni tu esposo. Gloria, gloria. Aleluya, amén. Gloria a Dios. Varón, una sierva del Señor. Reciba la palabra. Siento la confirmación del Señor. Reciba la palabra. Amén. Aleluya. Agárrela ahí. Eso. En el nombre de Jesús, Dios mío, cúbrela con tu sangre, amén. Señor. En el nombre de Jesús, envía ángeles, Dios mío, donde quiera que ella esté, que estén con ella, amén. En el nombre de Jesús. Amén. Y allá estaremos, pastores, de parte pastora, del mire, Señor. Dios le bendiga. La confirmación del Señor. Alabado el Señor. Vamos para allá en el nombre de Jesús. Nos vamos a poner de acuerdo y vamos a ministrar. Amén, amén, aleluya. Claro. Hombre, yo le dije a él que fue Dios que envió este hombre para acá. Eso no es lo de él, no es casualidad. Fue propósito. Fue propósito, sí, amén. Propósito. Ya usted sabe, pastora, Dios la bendiga mucho, estaremos por allá. Igual, igual. Dios la bendiga. Amén. Está bien, amén. 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 Usted sabe, amén. Ok. Varón. Dios le va a dar un cuento. Amén, amén, pastor. Veo eso, que Dios está bendiciendo y está abriendo puertas, varón. Y estos pastores para acá se dejan mover de Dios, que dan una buena ofrenda. Usted ve, no es que usted anda atrás de eso, amén, sino que ellos entienden que la Biblia dice que el obrero es digno de su salario. La gloria del Señor, andamos llevando la palabra, la nueva del Señor. Usted sabe, si Dios prosperará, varón, la gloria del Señor. No, pero oye, amor. No, nada. Yo te siento como un molesto. ¿Qué es lo que te pasa? Nada, que no tenemos nada que hablar. ¿Tú estás como cómodo, amor? ¿Qué? Nada, ya ese es mi aspecto, ya tiene que respetarme. Sí, pero está bien, tú tienes como 2 días incómoda. Es aquí, ministro, se ve. Pero nosotros tenemos una linda forma. Vamos a llevarnos bien. No, pero no estamos llevando bien, que es lo que tú tienes. Bueno, que tú estás como de noche, una vez te abrazo, no quiero que te abrace ni en la noche. Tú sabes que uno tiene días, sí. ¿Qué importa? ¿Qué importa? ¿Qué es lo que te pasa, amor? Tú sabes conmigo, que uno tiene días, sí. Sí, amor, pero mira, uno tiene una linda familia. Vamos a llevarlo bien, ¿no? ¿Qué es lo que te pasa? No, nada, nada. No, no, no. No, que no quiero. Nada, nada. Nada es igual, yo sé. La pareja pasa por cierto momento difícil, eso es normal. Y cuando llegue ese momento difícil, no se siente, no dialoga, se comunica y trata de arreglar las cosas. Sí, pero no hay nada que arreglar. Yo te siento como pensativa, como confundida, ¿qué es lo que te pasa? No, nada, yo estoy bien. Nada. Déjame seguir aquí entonces. No, no, no. Por favor, no. No, no. No, por favor, no. Haga favor, Charlie. Sí, yo voy a salir. Necesito seguir aquí. Yo lo que quiero es que tú cambies. No. Yo voy a hacer una elección. Cualquier cosa, si él te pregunta por mí, tú le dices que yo salí a hacer algo y sí, está bien, yo le digo. Ya tú sabes, yo vengo ahorita. Está bien. Hablamos, está bien. Yo vengo ahorita. Sigue ahí. Analizando, pastor, que estoy pensando que voy para la iglesia, pero yo sí, también quería comentarle, mire, algo. Sí, pero antes de que usted me comente, déjeme decirle, mire, usted sabe que estamos en los últimos días. Su hermano mayor es un muchacho de testimonio, un muchacho que ha tomado el evangelio de corazón. ¿Por qué usted no le sigue los pasos? Acompáñenos a la iglesia.
Dios puede cambiar su vida. Cuando viene a ver los pensamientos que usted tiene, los pensamientos de Dios van por encima de su pensamiento. Y lo que Dios tiene para usted es cosa grande. Sí, y dígame, ¿qué usted quiere decirme? Oye, pastor, yo estaba analizando todo eso, de coger para allá para la iglesia y visitarla. Pero yo quería comentarle algo, como le dije ahorita. Dígame. Mire, yo hasta me voy a parar para decirle eso. Sí, dígame. Yo pasé por su casa, usted sabe, nosotros somos vecinos, y yo vi que a un hombre de Dios ahí en su casa. Sí, el ungido, el profeta. El profeta, pero pastor, tiene que tenerse cuenta, mire. Usted está en la iglesia, ¿verdad que sí? Pero usted sabe que estamos viviendo un tiempo donde no hay confianza en el hombre de Dios. Porque aquella gente que se llama, entre comillas, hombre de Dios, son las personas que marcan en fornicación, en adulterio, y violan gente y así. Y yo quiero decirle, pastor, que ese hombre yo veo que tiene ya varios días en su casa. Sí, tiene unos cuantos días. Lo que pasa es que hay unas cuantas iglesias que lo están invitando a predicar, usted sabe. Y como fui yo que lo invité, está allá por eso. Pero usted pudiera ponerme a con usted, porque usted se imagina, Dios que lo libre y va a ir a caer con su esposa. ¿Qué usted va a pensar de eso? ¿Cómo es? ¿Cómo que sigue con su esposa, pastor? Pastor, estamos viviendo unos tiempos que no hay confianza entre los matrimonios. Y su esposa, con una palabra bonita que el pastor, que ese profeta le dé, puede caer. Recuerde que en el principio dice la Biblia, que dicen los cristianos por ahí predicando, que Satanás engañó a la mujer por el oído. Ya habló dulce, ¿y qué hizo la mujer? Cayó. Pues entonces así mismo es. Su esposa está ahí, con todas las solas, ahí tiene un mes y pico de sombra allá. Y ella le habla bien bonito a su esposa, y viene ella para y cae en el pecado. Sí, gracias por el consejo. Pero mire, déjame decirle algo. El hombre que tiene temor de Dios, el hombre que conoció a Dios, no hace tal cosa. El hombre de Dios, varón, mire, se respeta. Y usted ahí, aunque no esté presente, le está faltando el respeto. Usted le está faltando el respeto y es un hombre de Dios, un hombre que Dios lo use en la palabra, en sanidad, en liberación, un hombre que ha marcado este pueblo, este territorio, y que mucha gente se ha dado cuenta que a través de él Dios existe. Que Dios lo está usando. Yo lo respeto, usted sabe, pero no. Cuando, nunca se imagine cosas así con un hombre de Dios. Cuando usted escuche los comentarios, usted va a decir, ah, pero fue verdad lo que me dijo el vecino que vive al lado de mi casa. No. Mire, mujer, arranque para la iglesia, que Cristo lo está esperando. Cristo murió por usted. Si usted muere en pecado, se lo va a llevar el diablo con cabeza para timonón en el infierno. Arrepiéntese. ¿Cómo usted va a pensar eso? Quede conmigo, pastor, usted va a ver los cuentos. Cristo le ama. Acérquese a Dios. Verán, que el enemigo nos haga aquí hablar. Dígame, si Eva, ¿qué usted ha pensado lo que yo le di? Estoy pensando todavía. Estoy pensando. Sabe que el día está llegando ya. Usted sabe, y usted no se va a arrepentir, usted va a ser una mujer feliz conmigo. Usted sabe que yo casi me estoy yendo. Sí, estoy pensando, yo lo dejo saber. Sabe que el día y el momento está llegando, piénselo bien, qué es lo que usted va a hacer, que ya yo me voy. Y usted claro. Sabe que se lo voy a repetir, usted no se va a arrepentir conmigo, yo lo voy a hacer feliz. Usted sabe que este hombre es un flojo y yo no lo trato muy bien a usted. Yo veo que no le dé el cariño que se merece una mujer, una princesa tan hermosa como usted. ¿Usted me entiende? Yo, para que usted no se arrepienta, cuando yo me vaya, usted no se arrepiente y no se lamente. Yo quiero que usted se vaya conmigo. Usted va a ser una mujer feliz, usted no se va a arrepentir. Dígame, ¿qué pensó? ¿Qué usted dice? ¿Cuál fue su decisión? Lo que pasa es que yo tengo a mis hijos. ¿Qué va a pasar con mis hijos? No debe meter esos muchachos, los niños tuyos, porque entonces tengo un niño tan grandecito. Sí, pero ellos necesitan de mí. Ellos necesitan de ti, pero que él va a estar aquí con su papá y que se busque una mujer lo atienda. Llévate de mí, vámonos. Tú lo dejas ahí y él se encarga de que tú seas una mujer, la mujer lo va a atender ahí a tu niño, los niños no van a estar solos. Van a estar con su padre. Está bien, entonces cuando usted vaya nos vamos juntos y hacemos un hogar. Diferente, porque la verdad yo quiero algo diferente. Sí, esto viene de parte de Dios. El Señor me trajo aquí con un propósito. ¿Usted me entiende? Dios me trajo aquí con un propósito. Y usted tiene que ser mi esposa. Yo soy el hombre que usted necesita, un hombre formado. Ya usted sabe, los días están llegando.
y ya usted sabe, vamos a preparar todo callado, no le diga nada a él, usted sabe, y nos vamos calladito. Ah, bien, yo voy a preparar mi ropa. Sí, usted es pendiente, bien, bien pendiente, porque usted sabe que el día está llegando, la hora cero está llegando. Ya usted sabe, la dejo aquí, está ahí limpiando. Sierva, dese pronto que nos vamos ya. Sierva. Vámonos, que ya yo sé que la ropa más importante. Yo le voy a dejar todo eso ahí, ahí. Si quieren que sea una mujer, ahí le damos su trate, sí. Y que críen los niños. Sí, 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 vámonos, usted no se va a arrepentir. Esta fue la mejor decisión que usted tomó. Sí, vámonos. Sí, usted se va a arrepentir, usted va a ser una mujer feliz conmigo, vámonos. Galáctico produce.